Saludos, camaradas. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a discutir con este colectivo presente un documento de suma importancia escrito por el camarada Vladimir Ilich Lenin, el líder fundamental de la Revolución Bolchevique, y que se titula Las tareas de las juventudes comunistas, para lo cual nos acompañan en este programa los camaradas Nadiolis Mora, Carlos Rodríguez, Cira Pascual, Silvestre Montilla, quien les habla Luis Álvarez, y en el día de hoy tenemos como orientador al camarada David Freites. Para que nos introduzca en el tema, es un tema interesantísimo y por demás de actualidad, tomando en cuenta la coyuntura de la Revolución Bolivariana, vamos a otorgar la palabra al camarada Freites para que nos introduzca en el tema. Bueno, un saludo a todos los hombres y mujeres de esta patria que hoy libra una lucha por fortalecer el camino de la construcción socialista. Es importante este tipo de espacio porque aquí podemos debatir un conjunto de elementos importantes para la construcción de ese socialismo que nosotros queremos, de esa patria socialista, que por supuesto tiene que extender sus ideas y tiene que extender ese proceso a Latinoamérica y el mundo entero. Tiene que ser una parte para fortalecer ese proceso. El tema que nosotros vamos a debatir hoy entre todos acá y vamos a compartir posteriormente con todos los compañeros y compañeras que vean esta discusión en los diferentes sectores y espacios donde hacen vida activa políticamente, es sobre el discurso que da Lenin a las juventudes comunistas en 1920, octubre de 1920, en una actividad de tercer congreso de las juventudes comunistas. Es importante porque ahí Lenin dedica esa orientación en un momento en donde la construcción del socialismo en la Unión Soviética, o en lo que posteriormente sería la Unión Soviética, estaba comenzando. Era joven el proceso allí en la Rusia de Lenin y Stalin, y allí necesitaban las orientaciones en lo económico, en lo político, en lo organizativo. Pero el papel de la juventud como un hecho cuantitativo y cualitativo en ese momento era fundamental. Y ahí Lenin ve importante dar unas orientaciones, teniendo en cuenta, por supuesto, que la juventud, por esa fuerza, por esa vigorosidad que tiene, ese vigor que tiene, da un empuje esencial a los diferentes procesos que se dan en la humanidad como tal. Sin embargo, esto hay que aclarar, esto no significa que eso saliera del contexto del papel importante que tiene que, o el papel histórico que tiene que desempeñar el proletariado junto al campesinado en la construcción del socialismo como tal. Okay. Lo que pasa es que Lenin no está hablando allí, o no habla, y lo vamos a ver en el debate, no habla de la juventud como un hecho apartado, un hecho fuera de la realidad, digamos, que desempeña el obrero y desempeña el campesino en general, sino que estamos hablando de los campesinos jóvenes, de los obreros jóvenes, de los jóvenes en general que comprendían el hecho de la construcción del socialismo como una etapa importante para construir, y que también se genera el debate en el sentido de que los jóvenes llevaban el peso de la construcción futura del socialismo, que en estos momentos, o en esos momentos exactos, 1920, habían hombres y mujeres que estaban desarrollando esa construcción. Pero ¿qué pasaría en el futuro? ¿Quiénes tendrían el peso de la construcción del socialismo y estamos, o del avance del socialismo más exactamente? Y decimos avance del socialismo más exactamente porque ya empezamos a hablar de la construcción comunista. Estamos en el periodo de la construcción del socialismo, pero decíamos, el comunismo, ¿quién lo construye? ¿Cómo se construye? ¿Quién asume el peso de la construcción comunista como tal? Y evidentemente que tendrían que ser los jóvenes de hoy. El joven de hoy, adulto de mañana, anciano de mañana, tenía que tener claro cuál era el camino de la construcción comunista como tal. Allí Lenin da esas orientaciones, da un conjunto de elementos que es lo que vamos a estar debatiendo acá, de cuáles serían las acciones más
puntuales más acertadas, pero incluso advierte con aquellas acciones que serían desacertadas según su punto de vista en la construcción del comunismo. Y la vamos a ir visualizando en el Bueno, programa. hay algo bien importante que surgió con respecto al texto, que es una palabra que Lenin hace mucho hincapié, y es la cuestión del aprender, ¿no? Pero él plantea que no podemos aprender como veníamos aprendiendo en esta sociedad capitalista, sociedad de explotación, sino que tenemos que trascender, que la idea no es que aprendamos miles y miles de palabras o miles de conocimientos alejados de la vida práctica, sino que la idea es que evidentemente nosotros tenemos que utilizar esas herramientas. Tenemos que tomar lo que podamos utilizar nosotros para la construcción del socialismo, y además de eso tenemos también que ligarlo a la vida cotidiana, a la vida práctica, y cuajar lo que tiene que ver con la teoría y la práctica en la lucha cotidiana por la construcción del socialismo. A ver qué impresión o qué aporte puedes dar tú con respecto a eso. Bien, ahí evidentemente es la praxis, cuando nosotros decimos la unión entre la teoría y la práctica. No podemos hacer cosas simplemente de lo teórico, porque se quedan en la cabeza. Lo teórico se queda allí, no transforma en lo práctico. Pero tampoco podemos asumir la práctica sin la orientación teórica, sin lo que nos ha dejado el legado incluso histórico de lo que ha sido el desarrollo de la lucha del proletariado a nivel mundial. En este caso. Y allí es donde Lenin dice que es necesario que los jóvenes asuman el aprendizaje. Ajá, pero ¿cómo va a ser ese aprendizaje? ¿Aprendizaje de qué? Entonces dice, ah, bueno, no podemos desechar per se el conocimiento, el legado que nos ha dejado la humanidad, pero debemos asumir lo mejor que nos ha dejado la humanidad para cualificarlo en este caso y para llevarlo bajo los intereses de clase del proletariado, para llevarlo a un elemento que nos sirve para la construcción del socialismo como tal. Eso se da por el debate de dónde debemos partir, en qué partimos de la construcción del socialismo. Y algunos decían, ah, bueno, tenemos que desechar todo. Y si somos consecuentes con las ideas revolucionarias, entonces debemos desechar todo lo que es la opresión y la explotación capitalista, todos sus legados, todo su hecho cultural, lo debemos desechar y debemos comenzar a construir cosas nuevas. Entonces Lenin decía que es evidente que debemos construir cosas nuevas, es importante construir cosas nuevas, pero que eso no parte por decir una expresión, no parte desde cero, sino que hay todo un legado histórico que también hay que tomar en cuenta y sacar lo mejor de ese legado histórico para esa construcción. Era un llamado incluso para no generar, digamos, una confusión o un error que podía costar, comenzando ese proceso, una consecuencia, digamos, grave. Al igual que hace el énfasis de que los jóvenes en ese aprendizaje no puede ser un aprendizaje simplemente teórico o simplemente de los libros, en este caso, por eso decimos de la praxis. No era que me aprendía unas frases de memoria, no era que me aprendía un texto de memoria, no era que revisaba sobre un texto y ni siquiera trataba de interpretarlo, sino que lo revisaba y hasta allí. Es una situación que sí nos quedaba de la antigua escuela, decía Lenin, de aprender cosas, de adquirir conocimientos, de acumular conocimientos, pero no ubicarlos en el hecho del contexto. Es decir, ¿para qué nos sirve para desarrollar tales o cuales cosas? Sino que simplemente tenemos el aprendizaje desvinculado de la realidad. Ahí es donde se hacía, digamos, una objeción por parte de Lenin como tal. Sí, y además fíjate que Lenin habla en un contexto cuando ya se había tomado el poder, ¿no? Cuando se estaba en esa fase de construcción, de edificación de la sociedad socialista, ¿no? Y habla justamente de que las generaciones anteriores, de las generaciones que se habían encargado justamente de trabajar para tomar el poder, habían trabajado para la organización y para el desarrollo de la conciencia de clase, ¿no? Está hablando de un momento donde ya habían ciertas condiciones que permitían justamente ir desarrollando la sociedad comunista, ¿no? Ir hacia el desarrollo de la sociedad comunista. Un poco lo que se hablaba del aprender cosas, del aprender cosas y del aprender de ese sistema de ese sistema contra el cual nosotros debemos luchar, ¿no?
Y es aprender con una conciencia, decía Lenin, aprender críticamente. Yo diría que aprender, pero aprender con conciencia de clase. Y cuando se desarrolla la conciencia de clase, estamos claros de qué es lo que nosotros debemos agarrar de ese sistema que nos sirve para ir construyendo la sociedad comunista, ¿no? No todo nos sirve. Yo creo que una de las tareas fundamentales también en este momento, en este contexto histórico que tiene la juventud, y en este contexto, hablo del contexto que estamos viviendo nosotros ahora en Venezuela, creo que lo fundamental de la juventud es, uno, trabajar por el desarrollo de la conciencia de clase, trabajar férreamente por la organización de la clase, trabajar en la formación, en la organización, el ir acumulando la fuerza, en ir unificando la fuerza para construir, para ir hacia la toma del poder, para ir hacia la construcción de la sociedad socialista, ¿no? En ese sentido, para profundizar, la acotación de Nadiolis está muy a propósito. Sería quizás oportuno que vayamos a la primera cita de Lenin para profundizar y luego continuamos con la discusión. Si el estudio del comunismo consistiera únicamente en saber lo que dicen los trabajos, libros y folletos comunistas, eso nos dará fácilmente exégetas o fanfarrones comunistas. No queremos una enseñanza mecánica, pero necesitamos desarrollar y perfeccionar la memoria de cada estudiante, dándole hechos esenciales, porque el comunismo sería una vaciedad, quedaría reducido a una fachada vacía. El comunista no sería más que un fanfarrón si no comprendiese y asimilase todos los conocimientos adquiridos. Bien, con esta parte que hemos leído, que hemos escuchado acá, es importante porque, fíjense, esto nos sirve para aclarar una cosa. Mucha gente dice, eso fue un proceso que se libró en 1920. Y allí en 1920 quedó, o en la década de los 20 y los 30 quedó, y bueno, fue para la historia. Y no es así, aunque eso tenía un contexto muy particular en ese momento, que venían muchas naciones de la llamada Primera Guerra Mundial, de que venía la revolución bolchevique naciendo apenas, tomando fuerza. Esas palabras de Lenin nos sirven para los procesos hoy a nivel mundial, en América Latina, en el mundo, incluyendo en Venezuela. Vemos cómo en el debate político muchos camaradas y muchas personas toman algunas frases, leen algunas cosas y lo aplican muchas veces mecánicamente al contexto, sin darle la interpretación exacta de por qué, o la interpretación crítica, como tú dices. Implica esto, como más adelante también dice el mismo Lenin, que se convierte en perjuicio para el proceso que está desarrollando y que cree estar, digamos, fortaleciendo como tal. ¿Por qué se convierte en perjuicio? Primero, porque cuando aplicamos las cosas de una manera mecánica, no existe comprensión de ese hecho. Y cuando no existe comprensión de ese hecho, no estamos identificando, digamos, los momentos de ese proceso. Como no identificamos los momentos de ese proceso, no sabemos si estamos débiles, si estamos fortalecidos, si está dando resultado ese proceso que estamos llevando adelante, si vamos negativo o positivamente. Y cuando nosotros nos venimos a dar cuenta, venimos a reaccionar, entonces estamos, digamos, en una encrucijada en donde dar respuesta se transforma en una problemática grande. Digamos que esto, en estos momentos del proceso venezolano, es muy pertinente. Hemos estado en algunos debates donde pareciera que muchos de los que tienen al mando ese proceso en el momento se han aprendido las frases de memoria. Y han aprendido las frases de memoria porque eso de una u otra manera les da personalidad, porque eso de una u otra manera lo hace ver ante el resto de las masas como que domina el tema, pero esa frase de memoria no transforma. Esa frase de memoria no implica revolución por sí sola, y menos si ni siquiera sabemos aplicarla al contexto adecuado en este sentido. Ahí vemos una de las cosas que tumba aquellos dichos que dicen que el marxismo-leninismo tuvo su momento y se desarrolló un momento y que en estos momentos no tiene vigencia. No, ahí estamos diciendo tiene vigencia,
porque incluso dentro de la claridad de los expositores del marxismo-leninismo, de los autores del marxismo-leninismo, Marx, Engels, Lenin y de Stalin, ahí las cosas que decían, que dijeron y que dejaron como legado, hoy se reivindican. Hoy estamos diciendo, nada más en esta frase y en las otras que nos encontraremos también podemos ver ejemplos, estamos diciendo, no necesitamos de aquellos que se aprendan de memoria las cosas, fanfarrones ideológicos, gente incluso que se aprendió los libros de memoria, pero que intenta decirle a la gente mecánicamente cómo es que se hace la cosa. No, necesitamos interpretar dialécticamente, aplicar las categorías dialécticas para el análisis de la realidad. Aplicando esas categorías dialécticas, entonces obtendremos un análisis de la realidad consecuente, digamos, cercano con lo que nosotros estamos viviendo en ese momento, y por supuesto las respuestas tenderán a ser mucho más pertinentes o pertinentes en su totalidad. Es una recomendación que ya hacía Lenin en 1920 y es aplicable para hoy. ¿Por qué? Porque Lenin aplicaba, asumía el pensamiento desde lo dialéctico como tal, como lo asume todo marxista-leninista. Quiere decir, el marxismo-leninismo sí tiene vigencia. Sí, completamente de acuerdo. Yo sí, y aquí compartimos que la necesidad o lo que el marxismo-leninismo todavía tiene que aportar a la luz de estos procesos que vimos en Latinoamérica. Yo creo que más que recomendar, Lenin en este caso alertaba sobre estas prácticas, sobre estos vicios, que han hecho muchísimo, que habían hecho en ese momento muchísimo daño a todo el proceso de las filas de los revolucionarios a nivel mundial, y que continuó lamentablemente haciendo daño a lo largo de toda la historia de todos esos procesos post-Lenin, ¿no? Yo sí creo necesario, me parece muy a propósito, a pesar de que nosotros estamos construyendo todos estos procesos y se debate mucho sobre los métodos y las formas de aprendizaje, sobre qué es lo de conocer, me parece muy... muy, muy, muy a propósito esta frase de Lenin, donde dice que no debemos despreciar todo el conocimiento creado por la humanidad, sino que debemos adquirirlo, y ahí la tarea del joven comunista, de ser eminentemente culto. Realmente eso lo ubica dentro de un espacio que realmente le permite ser referencia dentro de las demás juventudes. Yo sí creo, realmente esto es un tema que solamente no se ha debatido durante la juventud, a pesar de que la juventud por ese rol en esta etapa oncogénica, muchísimos líderes mundiales han tenido un rol histórico, la juventud ha tenido un rol histórico y protagónico, o sea, no la juventud aislada como un simple hecho oncogénico, sino la juventud campesina, la juventud obrera, esa juventud que trabaja por no ser mediocre, indiferente ante las cosas que pasan, ¿no? Pero muy a propósito de esto, yo sí creo que realmente, o sea, no se trata tampoco de aprender de memoria, ni desvincular, ni ser eminentemente teoricistas y desvincularnos sobre la realidad práctica. La gran tarea y el gran reto es cómo nuestra actividad práctica, nuestra cotidianidad termina siendo un reflejo o una expresión de nuestra formación teórica, ¿no? Y yo creo que, para terminar, ya creo que, o sea, nosotros hemos vivido un proceso realmente maravilloso, un proceso glorioso, que ha contado en sus filas, por ejemplo, en años como 2002, que han sido muy ricas de masas juveniles, de masas de jóvenes que se han restiado con este proceso, pero que realmente yo creo que algunas de las grandes dificultades ha estado en el simple voluntarismo tareísta, y que realmente ha carecido de un proceso de formación que nos haya permitido en este momento ubicarnos con mayor efectividad y con mayor precisión dentro de este espacio histórico donde estamos, con una gran amenaza de un sector juvenil donde, si bien hay niveles de mediocridad exacerbados, también hay una direccionalidad dentro del liberalismo, dentro de la formación burguesa. Sí, fíjate allí con lo que decía, y parte de esa segunda cita que leíamos mencionaba algo de que no podemos reproducir esa educación mecánica o el aprendizaje mecánico, un aprendizaje que se queda enclaustrado en unas estructuras y evidentemente no permite avanzar. Pero allí hay un debate, en los procesos revolucionarios hay un debate, ¿cómo debe ser la educación? Siendo que la educación y sus características dependen del hecho económico, o sea, de cómo tú produces para obtener los bienes materiales, allí eso te dice cómo es la educación, el hecho cultural también. Y un proceso socialista es donde tú combates y destruyes al sistema capitalista, evidentemente la educación tiene que reflejar esa diferencia en lo práctico como tal. Y ahí nosotros... como marxista-leninista queremos reivindicar cuál es el método de aprendizaje para aplicarlo en la educación, y el método es el marxismo-leninismo.
El método es la aplicación de las categorías dialécticas, digamos, al hecho educativo como tal. Y esto lo digo a propósito de que cuando se dan este tipo de debates en diferentes espacios, incluso autores que se reivindican marxistas-leninistas comienzan a girar por las ramas y a decir, bueno, el método de fulano, de sutano, el que se parece, el que no se parece, el que es así, el que... Pero niegan en el fondo, digamos, la importancia de la aplicación del método dialéctico como tal. Incluso hay un debate en torno a eso. Mucha gente dice, fíjate, por decir, ¿es la educación emancipadora en estos momentos o es que nosotros educamos y creemos en educar para la emancipación? Que es distinto, porque el hecho educativo debe servir en una revolución socialista, en un proceso de transformación, debe servir para fortalecer ese proceso, debe servir para la emancipación. Pero el hecho educativo por sí solo no es emancipador, porque entonces estaríamos cayendo en eso de que la idea es primero que la materia. Entonces fíjate cómo está allí el hecho del revisionismo, que en el hecho educativo nosotros también como marxistas-leninistas combatimos el revisionismo, el reformismo, combatimos todas esas tesis que de una u otra manera plantean los refritos teóricos, digamos, de la oposición, de los opositores a las revoluciones, y lo debemos combatir. Y en estos momentos, en el proceso que se desarrolla en nuestro país, es una necesidad tener claro cuál sería la posición de los marxistas-leninistas, de nosotros los jóvenes, de los jóvenes campesinos, los jóvenes obreros, los jóvenes en general, cuál sería la posición y la propuesta para el hecho educativo. ¿Cómo sería la educación en el socialismo que nosotros, digamos, de una u otra manera trabajamos para ello y que reivindicamos? Es el socialismo científico, es el que reivindicamos como tal, y ahí está un debate. Y partiendo del hecho del socialismo científico que reivindica el marxismo-leninismo y que reivindica que las categorías dialécticas son aquellas que nos sirven para analizar la realidad, para interpretarla y tener una mejor respuesta ante esa realidad que se presenta, entonces si parte de la realidad es la educación, entonces nosotros decimos, la educación hay que revisarla y hacer propuestas a la luz del marxismo-leninismo, a la luz de las categorías dialécticas, de las leyes dialécticas, someterla a ese análisis y allí entonces obtendremos las respuestas necesarias para la educación en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo. De allí lo reivindicamos. Entonces, un hecho importante porque ahora en todo este debate que se da, nosotros poco escuchamos de que haya una educación marxista-leninista o desde el punto marxista-leninista. Incluso hay escuelas, digamos, informales, por así decirles, informales, que son las que reivindican. Pero dentro del debate nacional no existe sino algunas cosas que se acercan de lo que se dice por allá, el socialismo, libertad, y ahí nosotros deberíamos estar bien, bien parados, bien establecidos para no ser parte de ese hecho reformista y revisionista que muchas veces se quiere llevar en nombre de una revolución. Bueno, y a propósito de los planteamientos que tú acabas de expresar, los cuales coincidimos plenamente, como ya vamos a ir al corte, que me quería dejar una inquietud para la próxima parte, y es que debatamos en cuanto a los proyectos educativos implementados por el proceso revolucionario bolivariano venezolano, y que nos refiramos fundamentalmente al tipo de educación que se está implementando en las misiones, que se está implementando en la Universidad Bolivariana de Venezuela y en líneas generales en el sistema educativo que está tratando de construir la revolución bolivariana, porque ahí hay mucha tela que cortar y nos gustaría que en la próxima parte profundicemos en ese debate. Vamos a un corte y ya regresamos con Escuela de Cuadros. Estamos de regreso con el programa Escuela de Cuadros. El tema que tocamos hoy es un tema de Lenin, Tareas de las Juventudes Comunistas. Fue en el discurso en la primera sesión del Tercer Congreso de las Juventudes Comunistas de Rusia, 1920.
Hablábamos ahora de las tareas que orientaba Lenin hacia las juventudes comunistas, y justamente en un contexto donde se estaba en la edificación de lo que era la sociedad socialista, ¿no?, en Rusia para este momento. Y Lenin hablaba de las tareas fundamentales de la juventud comunista en un contexto dado en la Rusia, ¿no? Ahora, compañero David, ¿cuál es la diferencia entre las tareas fundamentales de la juventud en ese momento dado y las tareas de la juventud en este momento en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, a sabiendas de todo el proceso que se está dando acá en Venezuela? Sí. Bueno, primeramente, en las diferencias que hay de contexto, una de las tareas que mencionaba Lenin es vigente totalmente, como es derrumbar el poder burgués. Es una necesidad que hoy tenemos y que se reivindica, en el sentido de que derrumbar el poder burgués pasa por que el Estado capitalista caiga, porque surge el Estado de nuevo tipo guiado por el proletariado y sus aliados inmediatos, el campesinado y las capas, digamos, medias oprimidas y explotadas en este caso, y eso pasa por asumir la importancia y la necesidad de la dictadura del proletariado en este caso. Ahí la juventud tiene que desarrollar un papel importante. También lo tiene que desarrollar en el proceso de organización de las fuerzas revolucionarias como tal. Tomando, por supuesto, en este caso, los jóvenes tienen que asumir con disciplina revolucionaria, con firmeza revolucionaria, lo que es su acción dentro del proceso de construcción socialista como tal. A partir de derrumbar el Estado burgués, comienza el proceso de construcción socialista. En estos momentos en Venezuela, nosotros tenemos un gobierno que ha permitido llevar, digamos, avanzar en el debate, avanzar en la práctica revolucionaria, pero sin embargo nosotros no tenemos el Estado como tal. El Estado sigue siendo capitalista, el Estado sigue estando intacto allí con todos los vicios y a favor de las fuerzas contrarrevolucionarias y burguesas, tanto nacionales como internacionales. Una de las tareas de la juventud de derrumbar el Estado burgués está allí vigente y nos está llamando en estos momentos a asumir ese papel como jóvenes revolucionarios, campesinos, obreros, estudiantes, en el contexto de donde estemos, en el vecindario, en el campo de donde estemos, debemos asumir con firmeza revolucionaria la organización, la disciplina férrea que tanto mencionaba también Lenin, para de una u otra manera, en las diferentes formas, dar al traste con el poder burgués. Es una tarea en estos momentos innegable y una tarea que han querido desviar. Decíamos muchas veces, muchos pseudo revolucionarios también han dicho, no, en estos momentos la tarea fundamental está hecha. Nosotros somos el poder, nosotros tenemos la direccionalidad del Estado, tenemos la direccionalidad, digamos, de la nación. No, tenemos el gobierno que es distinto. Y yo diría aún más allá, tenemos distintas expresiones en distintos sectores del gobierno. Pero como clase nosotros no tenemos el poder. Como clase proletaria nosotros no tenemos, digamos, el Estado, porque eso se logra a través de la violencia revolucionaria, se logra a través de la destrucción del Estado burgués y se logra a través de la construcción del Estado proletario, el Estado de nuevo tipo, que para eso debe instaurarse la dictadura del proletariado, que es el gobierno más democrático que existe, porque es el gobierno de las mayorías proletarias. Ok, aquí hay algo bien importante, que yo creo que esto sí está en vigencia, ¿no? Y que evidentemente nosotros tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Él dice, la tarea de la Unión de Juventudes consiste en organizar su actividad práctica de modo que al estudiar, organizarse, unirse y luchar, dicha juventud haga su educación de comunista y la de todos los que la reconocen como su guía. Y yo creo que es bien importante, porque en la actualidad uno se pone a ver, y lo hemos visto en muchísimas reuniones, que tú ves miles y miles y miles de formas de interpretar la situación, miles y miles de tareas diferentes que plantea cada uno, miles y miles de intereses que tiene también cada uno de esos grupos. Y yo creo que es importante que nosotros avancemos en el estudio de la teoría clásica del marxismo, con la cual podamos establecer una guía, que también avancemos en el aspecto de la organización y consolidemos
que nosotros tenemos que estar aliados con los intereses de clase, que nuestros intereses son los intereses de la clase explotada, de la clase trabajadora, con la que nosotros tenemos que avanzar en la consolidación de esa unidad. Entonces yo creo que es bastante importante para que hagamos bastante hincapié en este aspecto, porque es algo de lo que adolecemos nosotros como juventud revolucionaria, y es la falta de unidad a lo interno de nuestras filas, porque evidentemente nosotros sabemos que tenemos muchos jóvenes que están dispuestos a la confrontación del capitalismo, que estamos dispuestos a la confrontación del Estado burgués, pero evidentemente hay muchas metodologías y muchas tácticas que evidentemente nos diferencian y nos dividen. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar claros que nosotros no somos como la vanguardia del proceso, que nosotros tenemos que estar detrás de la vanguardia, que en este caso tienen que ser los trabajadores, y que nosotros tenemos que unirnos a ellos y unificarnos para de esa forma poder atacar verdaderamente al Estado burgués. Sí, ahí toca un aspecto importante también que es cómo fortalecemos la organización revolucionaria, o sea, cuáles son las tareas de la juventud con respecto a los otros sectores que ya están. ¿Cuál es el papel o cuál es la postura de los jóvenes frente a los obreros? ¿Cuál debe ser la postura de los jóvenes frente a los campesinos? Digamos, que no sean jóvenes campesinos, que no sean jóvenes obreros. ¿Cuál debería ser? ¿Cómo fortalecemos la causa proletaria? ¿Cómo fortalecemos la organización proletaria como tal? Y esa es otra tarea que tenemos ahorita. Y cuando nombra el estudio, nosotros muchas veces esto nos abre un debate también, porque ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Y para qué vamos a estudiar? ¿Con qué objetivo? Porque muchas veces decimos, vamos a estudiar los textos revolucionarios. Y, digamos, lo que estudiamos son las interpretaciones de lo que pensó alguien por allá, y no nos vamos a las fuentes, básicamente. Los marxistas-leninistas reivindicamos que debemos ir a los clásicos. En estos momentos de un proceso interesante en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, nosotros debemos ir a los clásicos. Y allí tendremos la respuesta y nos nutriremos para el debate en lo organizativo, en lo práctico, en lo teórico como tal. Es necesario. El enemigo sabe eso. El enemigo burgués sabe eso. Y por eso invierte tanta fuerza en tratar de deslegitimar los textos revolucionarios, los clásicos marxista-leninistas, diciendo que ya están obsoletos, diciendo que no tienen vigencia, diciendo que esto. Y muchos que se han dicho revolucionarios han caído en esa trampa, y muchos tienen el mismo discurso diciendo que no son reivindicables como tal. Nosotros como marxista-leninista queremos decir que en estos momentos hay que ir a Marx, a Engels, a Lenin, a Stalin, incluso recomendando lectura. Incluso tú nombrabas algo de la táctica. ¿Cuál es la táctica revolucionaria? ¿Cuál es la táctica proletaria? Bueno, recomendamos la lectura de Fundamentos del Leninismo de Stalin, en donde están todos unos pasos interesantes de la táctica revolucionaria en los diversos momentos, incluso basado en sus experiencias. Pero ya hemos visto que esas experiencias, muchísimas de esas cosas sirven para estos momentos como tal, y los invitamos a leer. Antes de culminar, quería hacer una cosa que es importante para el resto de los compañeros y compañeras, los que nos ven, que tú decías. Creo que en esto Lenin sí tenía razón. En la mayoría de las cosas, por el contexto, por no decir en todas las cosas que ahí expone, tenía razón. No en este pedacito nada más, sino en todas las cosas que ahí exponía, tenía razón. Y lo estamos comprobando, porque es que Lenin no se basaba sobre lo que él creía. Y ahí esto incluso está una diferencia entre el creer y el pensar, entre lo que él creía, sino de lo que la experiencia de haber aplicado consecuentemente las leyes y categorías dialécticas, haber aplicado la ciencia, el análisis científico a la realidad, le dejaba como resultado. Y ese fue el legado de Lenin. Así es, también, por supuesto, Lenin fue un estudioso y un revolucionario que estudió la cultura burguesa, y eso tampoco se queda fuera del estudio para nosotros, entender el contexto específico en el en que vivimos. Entonces, en este texto de las tareas de la juventud, por una parte Lenin trata la cuestión del estudio y de la praxis, también trata la cuestión de la moral y de la ética. Entonces, para adentrarnos en este tema, vamos a ir a la segunda cita y a partir de allí continuamos con la discusión. La moral, considerada fuera de la sociedad humana, no existe, es un engaño. Para nosotros, la moral está subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado.
Decimos, es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora y para agrupar a todos los trabajadores alrededor del proletariado, creador de la nueva sociedad comunista. Con el hecho de la moral es un elemento bien interesante porque siempre que nos nombran la moral, nosotros incluso, muchos compañeros asumen eso, la moral burguesa o ese concepto de que lo moral es lo bueno. ¿Y qué es lo bueno entonces para la sociedad burguesa? Y allí muchas veces nos encontramos. En el sentido de cuando libramos el debate, si nosotros no nos vamos a lo que son los principios del marxismo-leninismo, podemos reivindicar sin querer muchas veces lo que son algunos basamentos o elementos de la moral burguesa como tal. Ahí decía algo bien interesante. Lo que sirva para luchar contra la sociedad, la antigua sociedad, diríamos aquí, lo que sirva para luchar contra el capitalismo, aquello que se identifique contra la explotación, contra la opresión, aquellas formas de lucha que sirva para combatir al capitalismo, aquellas prácticas, aquellas teorías, aquellos comportamientos que sirvan para combatir al capitalismo en todas sus expresiones, eso es moral para un comunista. Evidentemente no lo va a hacer para un burgués. Para el burgués eso va a ser la falta de respeto más grande, pero la falta de respeto para ellos no es nuestra preocupación, sino que nuestra preocupación es que los proletarios, los hombres y mujeres explotados y oprimidos, asuman cuál debe ser su moral, cuál debe ser sus elementos de valores revolucionarios, cuáles son los elementos de expresión, digamos, revolucionaria como tal. Y es un debate que tenemos en el sentido de que, fíjate que anteriormente decíamos, no debemos aprender de manera mecánica los libros, los folletos sobre el comunismo, porque no estaríamos haciendo nada. Y muchas veces en este punto de la moral notamos eso. Hombres y mujeres que saben maravillosas frases, que se las saben de memoria, que te saben incluso algunas explicaciones sobre esto, pero en su comportamiento reivindican lo que es la moral burguesa. En su comportamiento asumen los valores de la moral burguesa e incluso justificando diciendo es que todavía no estamos en el comunismo, es que todavía no estamos en el socialismo y por eso estamos impregnados del capitalismo y por eso nos comportamos así. Es cierto que el ser social determina la conciencia social, lo sabemos, y que muchas de las cosas del capitalismo nos impregnan. Pero nosotros como comunistas, como marxistas-leninistas, debemos estar siempre pendientes de combatir esos elementos. Porque también es cierto que en parte, en gran parte del entorno de aquellos hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias, debe existir una práctica distinta. Y esa práctica distinta también te debe decir muchas cosas a ti. Entonces, es importante hacer referencia a esto porque si Lenin tomaba como elemento importante debatir sobre la moral es porque también estaba viendo que los jóvenes revolucionarios debían tener ese concepto claro. Y ahí incluso en otros textos que Lenin habla sobre lo que era la teoría del vaso de agua, en ese momento lo hablaba por un comportamiento incluso de muchos jóvenes que asumían las cosas, vamos a decirlo así, a la deriva, a la ligera, su comportamiento en lo personal, en lo sexual, todo eso. Y Lenin orientaba allí porque Lenin sabía que el comportamiento personal, que el comportamiento en valores de un comunista debería ser distinto, que la postura de un comunista ante la vida, ante los hechos individuales y colectivos deberían ser distintos. Y muchas de las cosas que nosotros nos encontramos en muchas organizaciones revolucionarias es que repetimos el esquema de la individualidad burguesa, el esquema de los valores burgueses como tal, incluso digamos, la falta de solidaridad, el chisme, las situaciones de atentar incluso contra muchas iniciativas también revolucionarias porque no son muchas situaciones, digamos, por decir esos ejemplos que se manifiestan todavía como expresión de esa cultura burguesa individualista, de esa cultura burguesa de no construir, sino de destruir, pero destruir evidentemente lo que signifique o que pueda significar cambio y revolución. Si realmente Lenin le concedía gran importancia a este de la categoría de la moral, y realmente diferenciándolo de la moral burguesa, ¿no? Porque realmente la moral es esa expresión de la expresión de la clase dominante, ¿no? Y realmente la ética muy relacionada con la moral tampoco, lo que varía de acuerdo a las épocas históricas y a la y a
y al modo de producción, ¿no? O sea, toda esta moral impregnada y que todavía arrastramos del sistema feudal y que todavía nos termina condicionando, pero a través también de la ética. O sea, Lenin decía que debemos organizarnos, movilizarnos y formarnos a partir de la ética, de una ética revolucionaria. Y tal vez, no sé, en estos procesos, a la luz de todos estos procesos donde nos encontramos todos bajo el pensamiento revolucionario, vemos donde se ponen o se evidencian muchísimas prácticas que todavía son de la vieja, ni siquiera de la vieja sociedad, sino de la sociedad en la que vivimos, esta sociedad individualista, esta sociedad de destruirnos unos a los otros, carentes de toda una ética revolucionaria que nos permita actuar en colectivo, nos permita diseñar tácticas y ir acumulando tácticas que nos permitan llegar hacia una estrategia acertada. Y realmente es expresión de eso, ¿no? Expresión de que realmente seguimos careciendo de una moral bien direccionada, que es expresión también de una ética, que realmente sea esa ética en la que nos hablaba Lenin, la ética comunista, que me permita ir afianzando valores de desprendimiento de esos valores que el sistema ha impregnado en mí, y de ir avanzando en valores esenciales de cualquier revolucionario, como son la fraternidad, la amistad y la camaradería, ¿no? Y la preocupación por lo colectivo. Sí, fíjate una cosa. Dentro de ese estudio que decíamos ahora, ¿qué debemos estudiar y para qué estudiar? El problema de la ética también tiene que ver cómo asumimos las cosas. Evidentemente, cuando tú asumes una práctica distinta, una práctica transformadora, lo ético, lo que es bueno, lo que es correcto e incorrecto, tiene que ser distinto también en este caso. Por eso reivindicamos lo que decíamos en estos momentos, hace rato. ¿Qué es lo ético para un revolucionario? Todo lo que nos sirva para transformar la sociedad es ético como tal. Todo lo que nos sirva para la solidaridad, la fraternidad, pero la fraternidad ¿en torno a qué? A fortalecer el hecho de la transformación en el contexto donde te desenvuelves, es ético. Pero también ahí pasa por decir, ¿para transformar para qué? ¿Transformar en base a qué principios? Entonces, cuando asumes los principios revolucionarios, marxista-leninista, los principios de combatir el sistema burgués, eso es ético para nosotros los revolucionarios como tal. Combatir el sistema capitalista en cualquiera de sus expresiones es ético para nosotros como tal. Y tener como meta el derrocamiento del Estado burgués, eso es ético. Cualquier revolucionario que no crea en la dictadura del proletariado, que no crea en derrocar por lo menos el sistema burgués, él está siendo antiético con su postura. ¿Por qué? Porque si no cree que hay que derrocar el sistema burgués, que hay que establecer un Estado de nuevo tipo, que hay que vencer a la burguesía como tal, entonces está siendo no cónsono con la postura revolucionaria. Está siendo un reformista, está siendo un revisionista, y los revisionistas y los reformistas no entran dentro de la moral comunista, no entran dentro de ese comportamiento ético como tal. Mucho sucede con respecto a esa situación. Muchas personas que dicen ser revolucionarios y a la hora de solidarizarse con la lucha de los camaradas en Colombia, de los camaradas que están, y con el pueblo colombiano que esté insurgiendo en armas en el pueblo colombiano, muchos dicen que no, que ellos hacen prácticas antiéticas y prácticas que van en contra de la moral y las buenas costumbres, pero evidentemente van en contra de la moral de las buenas costumbres, pero de la moral burguesa y de las costumbres burguesas. Como tú bien lo decías, entonces sería importante que a todos estos camaradas hacerles el llamado a atención que si verdaderamente ellos se consideran revolucionarios, si realmente ellos se consideran socialistas y quieren avanzar hacia la construcción del socialismo, evidentemente nosotros tenemos como principal norte el internacionalismo proletario, y creemos también en esa moral proletaria en la cual nosotros tenemos que solidarizarnos con todas aquellas luchas de todos aquellos pueblos que estén dispuestos a destruir el Estado burgués, atacar a la burguesía tanto nacional como internacional, y en definitiva atacar al imperialismo. Sí, en los clásicos lo expresan los camaradas Marx, Engels, Lenin, Stalin, la importancia de que los revolucionarios asuman de que una de sus posturas es apoyar cualquier iniciativa de liberación, de transformación, en este caso, cualquier iniciativa, digamos, de espacios revolucionarios como tal, la solidaridad entre espacios revolucionarios.
Habrán algunos matices de diferencia, ahí es una cosa que también es mucho debate de cuáles serían las diferencias, por decirlo así, aceptables y no aceptables, porque hay muchos, dicen, de cuando tratamos de combatir posiciones como el revisionismo, el trotskismo, posiciones como el reformismo, entonces dicen que somos sectarios como tal, pero evidentemente lo que haga daño y que sea antiético para el proceso revolucionario y los procesos revolucionarios hay que combatirlo como tal. Pero se resumen las orientaciones incluso desde el manifiesto comunista, que es, el, por decirlo así, el clásico de los clásicos en este caso. Digo clásico de los clásicos por lo conocido, por lo que se ha estudiado en este sentido. Desde el manifiesto comunista se resume que la solidaridad y el apoyo a las iniciativas revolucionarias es una postura que debe establecerse todo comunista, todo revolucionario en ese ámbito del internacionalismo proletario. Ahí está parte de lo que es la moral comunista también. Si no apoyamos otras causas revolucionarias, otras causas de transformación, nosotros deberíamos revisarnos porque no estamos siendo éticos, no estamos siendo cónsonos. Y una de las cosas en eso de la ética, de ser cónsonos también con las posiciones que decimos, es que nosotros no podemos reivindicar cosas, digamos, y ahí voy a hacer énfasis en la importancia del estudio, en la importancia de la teoría, que también resalta Marx, Engels, Lenin y Stalin, es que si nosotros no asumimos posiciones que hayamos debatido, hayamos analizado, hayamos estudiado en este caso, sino que la asumimos mecánicamente, tampoco estamos siendo éticos. Y en estos procesos de transformación que estamos viviendo ahorita en el mundo, se está evidenciando, es que poco estudiamos, que poco profundizamos y que poco nos vamos a los clásicos como tal, porque reivindicamos lo que decía precisamente Lenin, no reivindicar frases o no quedarse en la frase, y es lo que estamos haciendo, por decirlo, no quedarse en las consignas, y es lo que están haciendo mucho, quedarse en las consignas, no aprenderse de memoria los textos, y es lo que están haciendo mucho. Bueno, es una posición, digamos, antiética, decir que estamos construyendo revolución cuando estamos haciendo lo contrario a las recomendaciones, digamos, de los maestros del proletariado a nivel mundial en este sentido. Allí debemos revisarnos y allí nos estamos dando cuenta cuán vigente es ese texto para hoy en día, para la juventud. Cuán vigente es ese texto para una juventud que asume que gritar cinco consignas, para una juventud que asume que montar shows, digamos, incluso en fechas en donde se debe llevar y llamar es al debate, y llevar el debate a la clase proletaria, a la fábrica, a los barrios, todo eso, y no lo hacemos así. Para esa juventud es este mensaje, en este sentido. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa Escuela de Cuadro, nuestra Escuela de Cuadro número 43. Agradecemos a los camaradas que participaron en la discusión de este interesantísimo tema como es la tarea de las juventudes comunistas. Agradecemos a los camaradas que nos acompañaron en las cámaras, al camarada Diego Gil, Espay Veguero y a Mónica Gil, todos bajo la dirección del camarada Jesús Suárez. Les recordamos que Escuela de Cuadro será transmitido por este canal los días jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Vamos a permitirnos terminar este programa citando acá a Lenin en este mismo documento que dice: es preciso que la Unión de Juventudes Comunistas eduque a todos desde la temprana edad en el trabajo consciente y disciplinado, mucha disciplina. Solo entonces podremos esperar que los objetivos que nos proponemos sean alcanzados. Hasta la victoria siempre, camarada. Venceremos.